Nuevo asador argentino, La Patagonia. Calle Trafalgar, Algeciras. Continuamos con nuestros especiales hablando con artistas de nuestra comarca, del Campo de Gibraltar. Y hoy tengo, la verdad, mucha ilusión porque voy a entrevistar a una persona que, bueno, que yo veía de pequeño y que la verdad es que estoy súper contento de poder charlar con ella. Porque yo creo que todos los que tenemos mi edad, que andan sobre los 18, 20, una de las cosas que recordarán de su infancia era esos sábados por la noche ver Se Llama Copla, porque era algo que, bueno, que veíamos todos junto con nuestra familia. Además, que si no lo veían nuestra familia, lo veían las abuelas, lo veían la tía nuestra, que todos lo veíamos. Y la verdad es que a mí me hace mucha ilusión poder estar charlando hoy con Erika Leiva. Erika, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, te tengo que preguntar, ¿cómo estás llevando el confinamiento? Pues mira, bien, ya el cuerpo ya se ha hecho ya, entonces la verdad que estos últimos días mejor ya también, porque como podemos salir un poquito más con el niño, tengo un bebé de 18 meses que me permite darle los paseitos y también me los doy yo, así que lo llevamos bastante bien. Esta última semana, sobre todo, las anteriores han sido más duras, pero esta última ha sido para mí más llevadera, la verdad. Erika, cuéntanos cómo comenzaste tú en el mundo de la canción. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Y por qué empezaste? ¿Qué hizo que quisieses dedicarte a esto? Pues mira, yo empecé bailando. Hay mucha gente que no lo sabe, pero desde muy pequeñita mi madre me apuntó a clases de baile del maestro Ayala y en la línea, y yo tendría unos 7, 8 años. Y hasta los 17 estuve bailando. Pero en torno a los 10 años por ahí, pues ya empecé a conocer lo que es la canción española. En casa se escuchaba. Y aparte también en las clases de baile también, porque mi maestro era muy fan de la copla, tenía siempre puesto los discos, siempre que terminábamos las clases ponía a las grandes del momento de la copla, y pues quiera que no, en casa y en el baile pues me iba picando ya el gusanillo, ¿no? Empezaba a cantar en casa cuando no había nadie porque me daba mucha vergüenza, era muy tímida, escuchaba el cerrojo y corriendo me escondía porque no quería decir que en verdad me gustaba cantar. Hasta que un día, pues, mi maestro de baile, Juan Ayala, cogió... yo estaba canturreando una canción de Lola Flores, concretamente. Mira, que la tengo aquí, ahora mismo, la camiseta. El arco de siempre, ¿no? Estaba tatareando una de sus canciones y me bajó la música y me escuchó la voz, me escuchó cantar. Y se lo dijo a mi madre y mi madre dijo, niña, pero tú cantas así extraña, ¿sabes? Porque no me había escuchado en la vida. Y yo le dije, la miré así, no le dije nada. Y mi maestro dijo, la niña tiene buena voz, apúntala a cantar, a clases de canto. Y ya pues me dijo, ¿tú quieres? Y yo le dije, sí, sí, yo quiero. Y ya a partir de ahí pues me iba gustando tanto el cante que no es que lo apartara al baile, pero sí que es verdad que ya era más primordial el cante que el baile. Y me metí tanto, tanto, tanto que al final pues con 17 años, bueno, más pequeña, ya me apunté a concursos, ya empecé a ganar mis primeros premios y ya pues un sinfín de escenarios y de experiencias vividas que te puede aburrir. Erika, ¿cómo te decantaste por este estilo, por la copla? Porque empezaste cantando copla, sigues también cantando copla, pero ¿cómo fue el que eligieses ese registro? Pues mira, porque por eso mismo, porque lo escuchaba en casa, me emocionaba muchísimo las canciones, sobre todo las de Marifé de Triana, que las veía tan intensas y tan verdad, ¿no? A la hora de ver a Marifé cómo la interpretaba esas canciones, pues a mí eso me llegaba muchísimo, me quedaba mirándola así. Mi madre me ponía vídeos, en fin, porque antes, verdad, que no teníamos la facilidad que tenemos ahora con el internet. Y entonces mi madre era la que me grababa los vídeos de VHS, me los ponía a Lola, a Isabel, a todas, y la verdad que como he hecho muchos registros a lo largo de mi carrera, y ahora actualmente pues sí que es verdad que estoy grabando otras cosas que no son copla, pero que también me llenan, ¿no? Porque un artista creo que tampoco se tiene que
encasillar un estilo. Ahí está, en un estilo, sino tiene que evolucionar, y para eso tiene que probar muchísimos estilos. Pero sí que es verdad que la copla es el estilo que más me llena y con el que más segura estoy, ¿no? Con el que más me siento yo, la verdad. Erika, llega a tu vida, se llama copla, que fue sin duda alguna el gran trampolín de tu carrera. ¿Cómo decides apuntarte y qué supuso esa etapa en tu vida? Pues mira, supuso un antes y un después en mi vida, porque de dedicarme de una manera no profesional, sino como un hobby, a pasar a ser un trabajo ya, que ya a partir de esa fecha del programa ya dije, esto es lo que quiero y esto es lo que voy a perseguir y voy a por ello, ¿no? Pues imagínate, un antes y un después grandísimo en mi vida. Y me apunté, bueno, la gran culpable es mi madre, porque fue la que me dijo, llama, porque yo en ese momento estaba empezando la carrera de turismo, entonces yo estaba más centrada en los estudios, cantaba, sí, cantaba en lo que me salía, pero sí que es verdad que no tan continuamente como lo venía haciendo. Paré un poco por los estudios. Y mi madre fue la que me dijo, apúntate, que es un programa que seguro que va a estar muy bien, que no sé cuánto, tú sabes, me convenció. Y ya pues llamé, me presenté y nunca jamás en la vida hubiera pensado que hubiese tenido el éxito que tuvo. De hecho, yo, bueno, mis compañeros y yo firmamos un contrato solamente de 12 programas o 13 e hicimos el doble, ¿sabes? Uh-huh. Así que, fíjate, ni ellos, creo yo que ni ellos, ni la cadena, ni la propia productora pensaba que iba a tener tanto éxito. Hombre, es que fue todo un fenómeno en su época, ¿eh? Yo recuerdo las noches de los sábados que se paraba todo el mundo delante de la televisión a veros. Además, gente que le gustara la copla o que no le gustara, pero ya por ser algo distinto, por ser algo novedoso, lo veían. Verdad, verdad. Y bueno, mis amigos que eran de mi quinta, yo entré con 21 años, pues imagínate, a la mayoría de la gente de esa edad es muy raro que le guste la canción española, la verdad. Pues mis amigos de toda la vida no salían de fiesta, sino hasta que no acabara el programa no se iban, se quedaban en casa y tú sabes, bebiendo, lo que sea, pero estaban súper enganchados, y como ellos pues muchísima gente. Y Erika, ¿cómo recuerdas la noche de la final? Porque la noche de la final fue una noche intensa, ¿eh? A mí yo me acuerdo perfectamente de todo el mundo votando, además de que quedaste la tercera, que quedaste en un buen puesto. ¿Cómo recuerdas esa noche? Pues mira, la recuerdo con mucho mucho cariño, la verdad, porque ya no tenía los nervios de decir, ay, quiero ganar, porque yo lo que de verdad quería era llegar a la final y disfrutar de la final, y durante todo el programa lo único que quería era cantar, ponerme un traje nuevo cada semana, que me maquillara. Era una experiencia tan bonita que no quería que acabara, ¿sabes? Y digo, ojalá que firmemos otro contrato de otros 13 programas más, ¿no? Pero sí que es verdad que la final pues fue como una gala más. Nunca pensé que podía ganar, porque sí que es verdad que éramos todos tan diferentes y había una calidad tan grande que era muy complicado de que podía ganar cualquiera realmente, ¿no? Claro. La verdad, Erika, que fue una noche muy bonita. Erika, finaliza el concurso y ahí es cuando empieza verdaderamente la carrera, porque ahí estamos en Solos ante el Peligro. ¿Cómo es arrancar, digamos, de nuevo otra vez? Porque ahí imagino que tienes que arrancar, empezar desde cero, vale, que te conoce la gente, pero ahora te toca trabajar a ti, que no tienes a las cámaras ni a la cadena detrás. Sí, 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 eso ya es lo complicado, ya ahí eres tú la que tienes que sacar tu reaño y tirar para adelante. Pues sí, pues la primera experiencia fue la gira con mis compañeros, con los 5 finalistas. Esa gira para mí pues la voy a recordar con un cariño enorme, ¿no? Porque es la primera experiencia que tuvimos en común, porque sí que es verdad que sí había trabajado en otras cosas, pero una gira así ya más conocida, ¿no? Que la gente, Erika Leiva, ya te conoce. Entonces es como, cuidado, esto es importante. Y ya después de ahí decidí después de esa gira con los 5 finalistas, hice otra gira con otros compañeros, con Juan Calero, ¿sí te acuerdas? Juan Calero con Rosa Marín, con María Ángeles Marín, íbamos los 4 y hicimos muchísimos, muchísimos conciertos por toda Andalucía y por fuera de Andalucía. Y ya luego de esa segunda gira, ya yo quise empezar sola
Entonces hablé con mi representante de esa época y dije, mira, yo quiero ser, porque claro, estaba ya cansada de ir, no por nada, ¿no? Sino porque estaba muy a gusto, pero sí que me apetecía, pues... Ser un poco tú misma, ¿no? Claro, ser yo y yo disponer y decir, pues aquí quiero cantar esto, aquí lo otro, organizarme yo mi espectáculo, ¿no? Que tenía muchísimas ganas de probar y ver que cómo lo aceptaba el público. Y ya a partir de ahí, pues ya el tercer trabajo que hice después del programa fui yo sola, Erika Leiva ya en concierto, y ya pues hasta hoy en día, así. Erika, y digamos que bueno, la copla es tu base, es de donde tú has bebido, es tu fuente de inspiración, por decirlo así, pero hemos evolucionado hacia otros estilos. ¿En qué estilo te encuentras ahora más a gusto, por decirlo así? ¿Y a qué estilo has encaminado tu carrera? Mejor sería decir esto. Pues mira, ahora mismo no te podría decir exactamente en cuál, porque como te he dicho antes, me gusta investigar, me gusta grabar cosas diferentes, mostrar diferentes estilos que sé que puedo hacer, ¿no? Porque hay algunos que digo, no, aquí no toco, ¿no? ¿Sabes? Porque eso es así. Pero te interesan, claro. Claro, pero sí que como hay tantos productores tan buenos que te hacen trajes a medida, que es lo que se pretende con cada disco, ¿no? Que te hagan un traje a medida, que tú lo puedas defender perfectamente y dejar siempre también tu sello propio, ¿no? Yo en el disco anterior a este último, que salió en 2016, que fue un homenaje que le hice al compositor Manuel Alejandro, pues en ese corte sí que es verdad que me siento también muy, muy cómoda, porque es un corte bastante parecido a la copla en cuanto a intensidad, ¿no? De letra y de un poco de dramatismo también que tienen esas letras, ¿no? Que Manuel Alejandro era un poco así, era muy de sentimiento. Y eso pues es lo que quizás a mí ya más me define como artista. Yo creo que ese corte yo por lo menos me siento muy, muy cómoda y al final la gente te termina, no encasillando, pero te termina determinando con un estilo que al final es ese, ¿no? El de ser un poquito actriz de la canción, que yo ahí pues la verdad que creo que lo defiendo mucho. Eres muy camaleónica, eso te iba a decir, porque te hemos visto cantando copla, te hemos visto cantando sevillana, villancicos también, has cantado hasta el Yo Viviré, yo me acuerdo que cantaste en una gala de Nochevieja. La verdad que eso fue muy una actuación muy, muy bonita también, porque cuando me la pusieron digo, uy, pero esto me tendré que coger así para arriba y todo, ¿no? Porque si no, yo no lo hago. En el hombro, ¿verdad? Y Erika, que te iba a decir que también te hemos visto cantando flamenco, porque también en ese registro lo das mucho, ¿eh? También, además en mi casa siempre se ha escuchado mucho el flamenco por parte de mi padre, porque es el más flamenco de la familia. Y siempre he escuchado a Camarón, a Caracol, a Chocolate, bueno, te puedo decir un sinfín de artistas buenos del flamenco y eso pues también te hace, ¿no? También te hace la base como artista. Erika, y ahora que estamos hablando de esos estilos que manejas, yo soy muy cofrade y yo te he visto a ti cantándole a la Macarena. Eso imagino que tiene que imponer mucho, porque un teatro tiene que imponer un plato de televisión. Pero cantarle a la Macarena, que además a la Macarena la han cantado las grandes nada más, ¿eh? Cuidado. Hablamos de artistas como Juanita Reina, como Rocío Jurado, de las más recientes Pastora Solé, que eso tiene que imponer, imagino, ¿no? ¿Qué se siente? Pues eso, mira, yo siempre que me lo preguntan digo que eso es lo peor. Lo peor en el sentido de que estás sola ante el peligro, no tienes ninguna reputación digital, estás ahí a lo que salga, ¿no? Porque tú puedes también tener un error y decir, empiezo con un tono muy alto, entonces ya, tierra, trágame, porque no te puedes permitir el lujo de fallar en ese sentido, porque entonces ya no tiene arreglo, ¿no? Y sí que es verdad que siempre digo que es lo peor por eso mismo, también por el sentimiento que conlleva, ¿no? El estar cantándole a una imagen que tú eres devota, ¿no? Porque en mi caso a mí me encanta la Macarena desde que soy una niña, mis padrinos son de Sevilla, me han inculcado desde chico la Macarena, son hermanos, bueno, mi tío en concreto, Patero Izquierdo, 32 años de sentencia, imagínate, ya, ¿qué te voy a contar, no?
pero sí que es verdad que esa relación que he tenido, que mis tíos me han hecho tener con la hermandad, pues se lo agradezco hoy en día a ellos, a mis padrinos, que los quiero con locura, y que si no llegase tampoco por ellos, hubiera tenido la oportunidad de cantarle a la Señora de Sevilla. Además, la has cantado una saeta, pero la has cantado otra vez también, ¿no? Sí, le canto cuando la coronación, cuando los actos del aniversario de la coronación, me parece que también le cantaste, también, ¿no? También, también. Y aparte de la Macarena, también le he cantado muchas imágenes de aquí de Sevilla, la Virgen de Rocío. No sé, le he cantado a un montón. No te podría ni... Y por los pueblos, un montón. La verdad que sí. Erika, y ahora hablando de este año, que bueno, que está siendo un poco especial, imagino que tendrías algunos proyectos antes de que empezase el confinamiento. Háblame de ellos y de los que retomarás cuando volvamos a la nueva normalidad. Vea. Pues mira, el proyecto quizás más inmediato es el hacer El Amor Brujo con la Orquesta Sinfónica de Sevilla, con la ROS, en el Maestranza, que se presentará, si Dios quiere y todo va bien, el año que viene, pero claro, los ensayos hay que empezarlos antes, y eso se prevé también una gira para otros países. Es una cosa que la verdad que es un proyecto bastante ambicioso y un proyecto que me motiva, ¿no? Porque es otra cosa también nueva, ¿no? Manuel de Falla, que conocemos todo el que nos gusta la música, pues para mí es un respeto absoluto y una cosa que me tomo, verá, con mucha cautela, ¿no? Porque quiero hacerlo a la medida, ¿no? Del artista. Y luego, pues, otro proyecto que tengo es el grabar el siguiente disco, que ahora mismo, pues, estoy escuchando temas y coleccionando los temas que me gustaría que fuesen en el disco, pero eso es un trabajo bastante, bastante trabajoso, porque claro, es que hay muchos temas y quedarte con 10 es muy difícil. Ya me pasó con el de Manuel Alejandro y en este pues seguro me va a pasar lo mismo, porque lo veo. Erika, ¿un disco con canciones de otros autores o con canciones tuyas? Sí, es un disco de versiones también de un compositor bastante conocido de nuestro, de España. No te voy a decir quién, porque si no ya no tiene, hay que dejar sorpresa. Pero es un autor que sus canciones también me han llegado muchísimo, como las de Manuel Alejandro, pero quizá no tan parecido, ¿no? Estilo distinto. En algunas cosas se parecen, pero en otras no. No sé cómo decirte. Ya cuando tú escuches el disco me vas a decir, tenías razón. Erika, después de tantos años como llevas, para lo joven que eres, después de tantos años en este mundillo, ¿con quién te quedas? Yo sé que tú eres muy de Marifé, ¿no? Sí, te lo iba a decir. Bueno, verá, me gustan todas porque todas te aportan algo y todas tienen esa personalidad que te hace quedarte embobada cuando las miras, ¿no? Por ejemplo, Isabel, cuando la ves salir al escenario, es que no tiene competencia, porque es que en eso es única, ¿no? Rocío Jurado, cuando abre esa boca y sale ese cañón de voz, madre mía, es que no hay otra igual. A ti te han comparado mucho, con Rocío Jurado, ¿eh? Tiene un estilo, yo siempre te he visto a ti muy de ese estilo cantando, ¿eh? Sí, me gusta mucho porque también me caracterizo también por la fuerza, y Rocío, la fuerza, pues, imagínate, era un cañón, ¿no? Y bueno, y después Marifé, pues quizás en cuanto a la copla es la que para mí es más completa, porque lo tenía todo, ¿no? El decirlo como lo decía, la manera de expresarlo, esa intensidad que tenía. Entonces, he escuchado coplas, las mismas coplas en otras artistas, y he dicho, pero es que es como Marifé, ¿no? Pero es que como Marifé, ¿no? Y al final, pues, si me tengo que quedar con una, me quedo con Marifé de Triana, sin ninguna duda. Erika, y de canciones tuyas, tú tienes varios temas que son tuyos, ¿con cuál te quedas? Uy, eso también es muy complicado. Eso es complicado, ¿no? ¿Los discos? Sí. Pues mira, me quedo también, sin duda, me quedo con Lo que eres para mí, que es el título del último disco mío, que me hicieron los hermanos Moya, y que es un tema... Bueno, se llama el disco se llama Lo que eres para mí, porque la canción que encabeza el disco es Lo que eres para mí, que va dedicada a mi niño. Entonces, ser madre por primera vez y eso, pues, es que fueron dos cosas. Fui madre
y el disco salió. Entonces parece que había tenido gemelo, ¿sabes? Que había tenido dos. Y eso fue, es una canción que le pedí al autor en su día y fue la primera, porque yo tenía muchas ganas de tener algo propio. Tuyo, claro. Y a mi niño para que se quedara para los restos ahí inmortalizado y que él cuando fuera mayor pues lo escuchara. Y cuando se lo pedí al autor, yo pensé, digo, me la dará dentro de 2 semanas, de 3 semanas, pues se la pedí y al siguiente día, por la noche, ya tenía el tema. Me dijo que era una cosa muy bonita, que no se la habían pedido nunca y entonces él, pues más ganas la había puesto a componer eso, ¿no? Y cuando la escuché, me acuerdo que estaba en Chipiona, se me saltaron 2 lagrimones. En la playa estaba. Y Erika, temas de otros autores, ¿con cuál te queda de los que tú hayas cantado? Hombre, yo me quedo con el trío, ¿no? Con Quintero, León y Quiroga, sin duda. Yo creo que las copias... ¿Cualquier copla suya? Cualquiera, cualquiera. Y Sin Embargo Te Quiero, por ejemplo. Ojos Verdes. Es que era inigualable. Yo creía que me iba a decir La Encrucijada, que te la pedirán mucho, ¿no? Bueno, La Encrucijada también me gusta, pero es de las coplas más modernas, podemos decir. Y no sé, a mí me llena mucho. Bueno, Te lo dije porque siempre te ha caracterizado mucho, ¿eh? Por eso te lo he dicho. Te voy a confesar una cosa, me empezó a gustar a raíz de haberla hecho en el programa, porque anteriormente me gustaba, pero me gustaba exclusivamente la voz de Marifé. No quería escucharla por nadie, solamente por Marifé, porque la veía tan... que se me cae. Se me cae el móvil. Es el directo. Estas cosas del directo. La veía tan una copla tan difícil, tan intensa, que yo no me veía capaz de hacerlo. Y cuando Pibe me la puso en el programa, dije yo, ay, madre mía, ¿qué me ha puesto este hombre aquí? Me voy a la calle, pero esta semana me voy. Le decía yo a mi compañero, esta semana me voy. Y fíjate, mi madre, chiquita, que tú puedes hacerlo, que sí. Total, que le puse empeño porque mi madre, la pobre, me veía llorar por la esquina y era la más pesada animando. Y al final, pues mira, fue mi talismán en el programa, fue mi talismán en la gira y sigue siendo mi talismán porque no me puedo bajar del escenario sin cantar La Encrucijada. Erika, ya para ir terminando, ¿hasta dónde quieres llegar? Bueno, a mí me dijo una persona una vez que nunca había que ponerse meta. Y yo creo que, claro, en ese momento no lo entendí, pero tiene su sentido, ¿no? Hay que ir disfrutando el día a día, trabajando día a día, estudiar, ir creciendo como artista, como persona, que ya lo decía Marifé de Triana, que es más importante eso. Prefiero que me recuerden por Mari que por Marifé, fíjate si era grande. Y yo creo que la base de todo, del éxito, es eso, ¿no? Disfrutar cada día de lo que la vida te pone, de los escenarios que te brinda, de la gente que conoces, pues disfrutar de esos pequeños detalles que al final es lo que quedan. Pues Erika, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. La verdad es que me hace muchísima ilusión el haberte hecho esta entrevista. A mí me llegan a decir cuando yo tenía 6 años y te veía los sábados por la noche, me iba a hacer una entrevista y me vuelvo loco. Así que muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Oye, que me compartís el enlace para que yo lo pueda compartir, ¿no? Por supuesto. Y además, te invito a que me mandes algún vídeo tuyo, alguna canción, algún tema que tengas tú por ahí para que lo pongamos y te vea todo el mundo, ¿vale? Vale, perfecto. Por lo dicho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, cariño. Hasta luego. Beso grande.